Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la mancha gris en el pene o la piel. Digamos, son manchas oscuras o grisáceas que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral@hotmail.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentra. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube. A nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130 y el celular 099-72-43-641. Y hablando de la mancha gris en el pene o la piel. Se trata de un trastorno de la piel que en el que aparece manchas de color gris o pardo grisáceas en la piel. Las localizaciones más frecuentes son la cara, el tronco y las extremidades. Al parecer las lesiones pueden tener un borde rojizo que luego desaparece más frecuente, digamos, y que en América Latina y Asia, con muchos pocos casos en otros continentes que se encuentran, y el tratamiento de esta dermatitis es difícil y en la mayoría de los pacientes no logra la mejoría en su totalidad si no se trata con homeopatía. Y hay unos signos y síntomas de manchas grises en el pene o la piel que puede presentar comezón, manchas en los brazos, piernas, tronco, cara, cuello, y puede haber manchas, inflamación y manchas grisáceas, bordes rojizos, dolor o úlceras. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para las manchas en el pene o la piel son árnica montana, amamelis, mercurio soluble, piel en organoterapia, plumbo, secale cornutum, sepia y tuja occidentalis. Y hay unas fórmulas o medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes lo necesitan. Primero que todo, la fórmula hiperpigmentación postinflamatorio K, o la fórmula manchas moradas en la piel. Otros necesitan la fórmula manchas azulosas en la piel. Otros necesitan la fórmula hematoma, o la fórmula moretones en la piel, o la fórmula picazón en la piel, o la fórmula candidiasis, o la fórmula papilomavirus, o la fórmula verrugas K, y la fórmula dolor, calor y ardor K, y los 21 antimiasmáticos que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano,
tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga, y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre transporta a todos sus tejidos, a todos sus órganos, en sí, a su piel, en cualquier parte del cuerpo, y desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive rejuvenece y embellece la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Y al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de las manchas grises en el pene o la piel, que puede ser, unos podrían ser por dermatitis cenicienta, por amiloidosis queratinocínica pigmentada, o por pigmentación idiopática, maculosa, eruptiva. Puede ser también por razas, por clima y alimentación. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le hace una biopsia de piel, entre otros. Y estando en el internet, usted pone amazon.com. Después pone Hernando Coral Rosero y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.